Se avergüenza de ser feliz. Cantar y cantar y cantar. Que a vida devia ser melhor e será. Mas isso não impede de nadar. É muito feliz. Canta essa canção. Pra você, como estão todos? Alegria, tudo lindo? Bom dia! Bom dia, João! Como vai você? Muito bom, e você como vai? Bem. Você está muito bonitinha, está muito bonitinha, as dois. As duas estão muito bonitinhas. Muito obrigada. E muito ossadas. Muito ossadas. Muito obrigada. Ossada. Muito ossada. Muito obrigada. Muito arriscada. Com essas minifaldas meio das costas. Isso já é um relaxo. Qué lindo, qué lindo. Buenos días para todos. Buen bueno, día. Coco, buenas noticias. Ay, qué bueno, amor. Yo lo digo. ¿Eh? Las lo que es ser una estrella. Qué lindo. No puedo más. No puedo. Me voy a bañar, de verdad. ¿Qué quieres? ¿Hiciste cuatro tablados? ¿Hiciste? Me enfoca la cámara y no puedo parar. ¿Qué crees que haga? ¡Sí, vos, monte, por Dios! ¡Qué impresionante! Te hago toda la rotación. Te van a operar de la cadera, Coco. Olvidad. Olvidad. Bueno, señores, allanamientos nocturnos en suspenso hasta el 2024. Así que hasta el 2024... No corre. No corre. Zafamos, Cholo. Zafaste con esa moto afanada que tenés en el galpón, Cholo. Tranquilo. Hasta el 2024. Vamos a poder dormir tranquilos todos. Bueno, Topolansky dijo que la decisión de no debatir... ¿Vieron que los candidatos del Frente Amplio no debaten con Laura Raffo? Que la decisión fue de Miranda, de Javier Miranda, no del Frente Amplio. Fue una resolución de Miranda, no de la fuerza política. Yo soy una persona, dijo Lucía, que no cree en los debates, pero no se me ocurre obligar a un candidato a que no debata. Así que no fue de la... Fue de Miranda, se vino de la dictadura de nuevo. Ay, ay, Miranda, mirá, no me deja hablar. ¿Eh? No debata. No debata, desavillé. Bueno, ¿vieron a Bolsonaro ayer? Le hizo upa a un enano. Se confundió con que era un niño y le hizo upa a un enano. Y lo tenía una crianza. Una crianza y el enano hacía, oh, ya no. No, no, el, ya el, no. Él fue, no, no te el muchacho estaba contento. ¿Eh? Saludando, el, como. Y él cuando sí. Se dio cuenta, como que reaccionó y. No, cuando se dio cuenta lo tiró como una bolsa de papa, lo ay, tiró no, para el costado. Puedo, ¡ah! Es un enano, dijo. ¡Ah! Increíble. No, no se puede. Bolsonaro está despegado. Mira, tan Bolsonaro que duele, mira. Qué bajeza, dice Pablo. Bueno, Pepe Mujica, otro que está despegado. Está despegado. Le hicieron un reportaje. No, no, no. ¿Qué dijo el Pepe ahora? ¿Viste cuando decís? Chao. Siempre es titular. Claro. Algo más puede decir. Mirá lo que dijo. Sobre el actual presidente del país vecino, Alberto Fernández, Mujica dijo que tiene una visión positiva de que está haciendo todo lo mejor que puede. Se calificó como un amigo de Fernández y dijo que tiene confianza en él. Y acá viene la frase. Dijo, si yo tuviera 40 años menos, me haría argentino. No, pero ¿cómo lo dijo? Así, me haría argentino. ¿Vos te imaginás Mujica argentino? ¿Cómo sería? Bueno, ¿qué haces, chabón? Olvídate, vieja. Olvídate. Escúchame. Estas crotruchas que compré en Once están de puta madre, boludo. ¿Qué haces, pedazo, un boludo? Estas cromes sirven para todo. Olvídate. Tanto voy a pasear en el 9 de julio. Compro factura. Y tomo mate con yerba con palito. Caliento el agua con la pava. Tranquila, Lucía, no lo dije por vos. No te pongas sensible. Qué tremendo. Ahora, Monte, usted si tuviera 40 años menos... Y no habría nacido. No habría nacido. Bueno, 30. ¿De 30 años menos? ¿De qué sería? Mirá, yo 30 años menos y las rodillas sanas. Hasta te. Juicio, las cuidado. Cosas que haría. Si no hubiese nacido en Uruguay, ¿dónde hubiese nacido, Monte? Yo no soy nacido acá, ¿eh? ¿Ah, no? No, 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 no. Yo soy parisino. ¿Ah, yo sí? Nací en París. Ah, ¿es francés? ¿Eh? ¿Verdad? No, 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 en París mismo. En Francia. Ciudad, abajo en de la...
En la ciudad de Luz, ¿viste Notre Dame? Sí. ¿Viste que hay en la esquina está el boliche? El de Franchute, el de Franchute que le hicimos el Franchute. Sí. Una vez fuimos con los nietos del futuro. Claro. Ahí. Bueno, doblás y ahí mismo está la casa mía, paterna. ¿Mirá? Sí. Este. Qué sí, soy, ahí, soy de París. No, porque, ¿sabe hablar francés? No. Un poco, domino poco porque me vine de chico, me vine a los 16 yo acá. Entonces no. No había aprendido ni a hablar. Pero te puedo decir para. Ay, Dios. Por ejemplo, Rogetto, Tigana, Platini. Claro. Todos los del 86 están hablando. Yo no compré pan, sí. Yo no compré pan, compré galleta. Papá claro. Nicolau, de todas las artes. Sí. Bueno, insólito descuido de Esteban Burlich. ¿Vio lo que le pasó? No se puede creer. No, contalo, no. Lucía, contalo. Argentina es una cosa que da para todo. Esta, ¿no? Argentina entre Bolsonaro, Mujica y... una cosa que... ¿Qué pasó? Había sesión del Senado por Zoom. Ay, parece que el senador ponía un doble para poder ausentarse claro. A la sesión. No. Claro, le dieron la palabra. Ponía un doble, un doble, no. Una gigantografía como la que tenemos el pato ahí. Ay, no. Una captura de él. Y entonces, cuando el loco se iba, pone, estaba con la señora en el cuarto, sí, se afeitaba. Se me dio una serie de qué cosas. Sé yo, jugaba a la PlayStation. Mientras hablaban todos, cuando escuchaba que tenía la palabra él, sacaba el macaco, no sé, la gigantografía. No, no sé cómo yo era. No claro. Y ahí decía, bueno, como venía escuchando a todos mis antecesores, y empezaba a tirar fruta como todo senador. Claro, pero atrás estaba la tipa. No, es imponente, es imponente. Qué tremendo. Video viral, mujer se metió en el mar... E inmensa criatura la sorprendió mientras nadaba. No, ay, el episodio pobre. Tuvo lugar. Ay, qué inmensa, susto. Ay, qué susto. Tuvo lugar en las paradisíacas costas de las Bahamas. Yo qué tengo lindo. Plata en las Bahamas. ¿Ah, sí? ¿Sí? Es un paraíso fiscal. Yo tengo como 150 dólares ahí. Ah. Ocurrió en las Bahamas y un amigo de ella registró todo con su teléfono. Ahora quiero ver la fecha que fue esto. 14 de febrero. Mirá. Justo. Cuando yo estaba en Bahamas, que yo fui. Ah. Y Marta me dijo, no te metas de nudo al agua, no te metas de nudo al agua. Pero igual, muchas pero gracias no... por eso, inmensa criatura, no lo merezco, pero muchísimas gracias. Me voy a buscar a Martina Giolini que nos vamos a hacer un poco de cantada. Claro, Martín, pero espere. Monte. Monte, no se apure. Monte. Pero a usted lo sorprendió algo también en el agua. Viene la pregunta. Perdón. ¿Cómo? ¿Que a usted lo sorprendió algo también en el agua cuando entró? No. Yo estaba libre, ¿viste? Yo me sentía libre. Yo soy mucho de las playas nudistas. Sí. Claro. Me gusta siempre estar con el chingolo libre. Y entonces, cuando... Pobre, claro, que haga, ¿viste? Ola, que haga ola, ¿viste? Yo hago, te hago espumita, ¿entendés? Hago así. Pero ¿no tiene miedo que pueda haber algún bicho de mar o algo? Una vez se me prendió una piraña. Se le rompió toda la mandíbula, pobre bicho. ¿Vos le preguntaste a ese cargo? Pía confort. Dame tiempo, pará, ya estamos no, ahí. No, porque entras en el túnel ese, te perdés. Y yo quiero decirles que las mejores ofertas están en Vía Confort, ¿eh? Así que aprovechala porque te cuenta. Esta es la semana del hogar. Oh. Podés tener el deshumidificador a un precio increíble. Solo $171. Vivir sin humedad es muy importante para tu salud. Aprovechar la semana del hogar. Entra en Vía Confort.